Hoy estaba repasando el Salmo 23 y me ha hecho pensar un versículo en concreto, el que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántas veces tenemos la imagen de un Dios que va con la vara, listo para que cuando nos despistemos, seamos la oveja rebelde, ¡tas!, nos dé un golpe? Yo he vivido en el campo, yo me he criado en el campo y he visto a los pastores cómo llevan su vara. Jamás les he visto usarla para pegar una oveja. Para eso tienen a los perros, los achuchan y les llaman. La oveja es para espantar a los predadores, a los lobos, a los que vienen a por ellas. No me extraña que el salmista dijera: tu vara y tu cayado me inspiran aliento, me dan fuerza, me dan confianza. Porque eso es precisamente lo que hace Dios. Su vara es para defenderte, no para castigarte.